Now go turbo on them. Mochila azul. Quedan dos. Oh. Chao, amigos. Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, pues vengo para escribirme en el gimnasio de Mama Chao. Oí en las noticias que Mama Chao ha abierto un nuevo gimnasio. Sí. Y quisiera saber las reglas y los precios que tiene, la promoción que tienen ahorita para eso. Qué bueno. Mucho gusto. Mi nombre es Roberto Gómez. Oh, mucho gusto, Roberto Gómez. Mi nombre es Valeria. Y sí, le voy a demostrar acá los contratos que tengo del gimnasio. Y le voy a explicar muchos, porque hay muchos. Tenemos el gimnasio de afuera y tenemos el gimnasio adentro de la Mama Chao. Mira el de adentro. El de adentro. Sí. Ok, le voy a enseñar acá todo lo que los maestros que hay aquí en este gimnasio. Y todo, ya conoce, ¿verdad? El gimnasio, todo. Sí, adentro. Más o menos, ya tengo una idea. Ok. El de Mama Chao ya lo miró, ¿verdad? Sí, también ya lo miró. ¿Le gustó? Sí, me ha gustado y por eso vino. Qué bueno. Entonces, más adelante le voy a mostrar acá el gimnasio de adentro y a lo mejor usted decide cuál va a querer, el de adentro o el de afuera. Y acá tengo los maestros. Aquí le voy a mencionar los que están disponibles en el gimnasio. Maestra Valeria, sopa de caracol. Mr. Messi está en vacaciones porque tuvo un accidente. Él es un Uber y ahorita está trabajando ahí, no está presente acá en el gimnasio, pero creo que es un mes el que va a estar fuera del gimnasio. Así es que usted puede elegir. Acá el siguiente, el maestro Pepito, la mochila azul y la rasca. Son los maestros disponibles que tenemos para que lo enseñen a los ejercicios. Puedo demostrar acá, le quiero preguntar qué fue su desayuno ahora, esta mañana, antes de empezar el ejercicio. Ah, pues si voy en la mañana, me comí un, me sirvieron un pescado zarandeado. Zarandeado. Sí. Frito. Y una platada de papa frita con mucho bacon. Mire, qué alimentación. Sí, no quise fruta porque no mucho me gusta, ni los vegetales, ¿no? Eso me da náusea. Sí. Y por esa razón cogimos el pescado zarandeado, está bien rico. Y con mucho aceite, estaba bien sabroso. Sabroso. Sí. Entonces, que me sentía a gusto después de mí. Pero ahora siento como que me hace falta el ejercicio. Sí, es porque mucha grasa agarró su cuerpo comiendo ese pescado zarandeado. Pienso que es frito, ¿no? Yo nunca lo he comido porque, no sé, es primera vez que escucho del pescado zarandeado. Ah, eso viene riquísimo. Es rico, sí, ¿verdad? Sí. Me lo recomienda. Sí, se recomienda. En un restaurante típico mexicano lo va a encontrar. Allí me gusta ir todo el tiempo. A mí todos los días casi voy a comer un plato diferente. Es comida mexicana. Sí. Oh, qué rico. Qué rico. A ver, algún día voy a ir a ordenar ese pescado zarandeado. Bueno, yo le recomendaría, dice que no le gustan las frutas ni los vegetales. Yo le recomendaría una horchata. ¿Horchata? Sí, una horchata. ¿Ya sabe qué es eso? Horchata la horchata de arroz. Sí, de arroz, eso. Bien que sabe, ¿verdad? Bueno, también acá tenemos las alimentaciones de las comidas de la Mama Chao. Ya escuchó todo, ¿verdad? Los programas de la Mama Chao. Tengo más o menos orientación. Sí, sobre... ¿verdad? Ella tiene muy buenas recetas. Aunque dice que ya le gustó el pescado zarandeado, pero aquí puede escoger algo especial que le ayude para el ejercicio.
Y aquí le va a recomendar qué desayunar antes de empezar el ejercicio, qué es lo que su cuerpo necesita para empezar el ejercicio. Y acá se lo entrego. Y ya no más pescado zarandeado. Ya no más pescado zarandeado. Si usted gusta, trate de comer de lo que la mamá Chao está recomendando y le va a ayudar mucho. Lo que va a pasar es que va a tener mucha energía. Bueno. Eso es lo importante. Y sígame. Acá son las pistas porque como usted cogió el gimnasio de baile, no escogió el de las máquinas, las que usa la mamá Chao, las elípticas y todo, donde hay para resbalarse, donde hay para sentarse y está en una cuerda corriendo. Ese es el tenedor, ¿verdad? De la mamá Chao, porque ese es muy diferente. Aquí no va a haber máquinas por esa razón, porque es el de los bailes. Entonces, pero ahorita lo va a conocer todo. Acá es un lugar donde tenemos pescados. Como pueden mirar acá, ahí están los pescados. Oh, pero esto le va a recordar el pescado zarandeado. Eso Ni siquiera pude agarrar uno. yo creo que eso va a pasar. Esto ni se lo hubiera enseñado el muchacho, ¿verdad? Porque se va a acordar del pescado que se comió zarandeado y va a querer comer más. Entonces, pero espérate, no, ¿verdad? Voy a agarrar, yo voy a estar entrando. Ok, aquí le entregué el librito para que allí busque sus comidas saludables. Porque si sí necesita comer comidas saludables para que tenga mucha energía para bailar. Está bonito el lugar, relajante. ¿Verdad que sí? Sí, está bonito. Está bonito. Se le quita el estrés a uno. Sí. Me siento feliz de haber encontrado un lugar así para empezar mi nueva dieta. Sí, eso está bueno, sí. Sí, fue un buen tiempo. ¿Y qué más me puede mostrar? Oh, acá, pásele. Vamos a que conozca todo el terreno acá del gimnasio. Toda esta área se mantiene Pepito. Creo que todavía no lo ha visto, ¿verdad? No han visto a Pepito, ¿verdad? Al rato va a aparecer Pepito en la cámara. Aquí hay más pescado. Y si cuando un día quiera rentar, también tenemos los cuartos para quedarse en el gimnasio. Acá le presento, son cuatro pisos los que tiene de cuartos acá. Aquí puede quedarse en el gimnasio también. Tenemos todas esas opciones. Gracias, muy amable. Esta es una pista de baile también que tenemos. Aquí se mantiene la señorita Valentina a veces en esta pista y Pepito se mantiene en aquella porque a Pepito siempre le gusta allá, como a Mr. Messi también. El Mr. Messi le encanta ahí para el fútbol porque él es el maestro de fútbol. Esa es la pista de Pepito, de Mr. Messi, de la señorita Valerio. Y pasamos a más. Esta es la piscina. Después de hacer sus ejercicios, puede usarla si quiere. Si no quiere, pues no la usa. Pero tenemos todos estos servicios para los clientes. Y bueno, espero que le guste. Este es el final. Esta es la salida para salir a la calle. Y para allá pues creo que ya conoció, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a ir a enseñarle el restaurante de la mamá Chao. Sígame. Ok, acá le voy a enseñar el restaurante que tenemos. Y acá están los cocineros. Cuando te guste venir, aquí estaremos disponibles esperándolo en el restaurante.
restaurante también. Y bueno, vamos a presentarle al maestro Pepito. A la una, a los dos, a los tres. ¿Así? ¿Cómo estás? ¿No? ¿No podemos? Ok. Usted me tiene que seguir mi ritmo como yo me mueva. Estoy un poco cansada porque he estado con los clientes enseñándoles. Ok, uno, dos y tres. Vamos a empezar suave. Cerrado.